¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que continuamos hoy aquí en el canal de la mano de los carros de combate británicos empleados durante la Segunda Guerra Mundial que estamos viendo estas últimas semanas. Y en el día de hoy os traigo el último vídeo y la última parte relacionada con estos carros de combate en el que analizaremos los carros de combate de crucero o de caballería. Así que sin más dilación, comencemos con el vídeo de hoy. Bien al contrario que los carros de combate de infantería, los carros de combate de crucero o de caballería se caracterizaron por disponer de una gran movilidad, pero eso sí sacrificando en gran medida su blindaje. Los inicios de los blindados de caballería llegaron con el primer diseño cruiser, el MK1. El MK1, también llamado A9, llegó en el año 1936. Compartía ciertas características con el Valentine, como el tren de rodaje y la suspensión ya que este último fue basado en los primeros blindados cruiser. Como el Valentine, el cruiser A9 disponía de un par de bugies de tres ruedas, con una rueda, algo más grande, que las otras dos. Además, contaba con la misma suspensión basada en muelles helicoidales. El cruiser MK1 era un diseño, con una tripulación de seis integrantes. Por un lado, el conductor y dos operadores de ametralladora se situaban en el casco y por otro lado, el comandante, el cargador y el artillero se acomodaban en una torreta angosta y transversal. Debido a esta angosta, Torreta a menudo operar el armamento era bastante incómodo. Armamento que estaba comprendido por un cañón principal de dos libras de 40 milímetros, el cual era bastante adecuado para la época, al ser una pieza de disparo rápido y bastante precisa. Complementando el cañón, también contaba con tres ametralladoras Vickers de 7,7 milímetros situadas una en la torreta de forma coaxial al cañón y las otras dos en las torretas auxiliares pequeñas del casco, en una configuración bastante obsoleta ya para la época. Para su propulsión se instaló un motor de gasolina AEC A179 de unos 150 caballos de potencia, una opción económica y simple, capaz de darle al blindado una velocidad máxima de unos 40 km/h. Este desempeño vino en parte gracias a su armadura ligera, compuesta por placas de 5 a 14 mm, que lo hacían ser un blindado bastante liviano de peso, de unas 12 toneladas. La producción de este A9 estuvo comprendida, entre los años, 1936 a 1941, fabricándose de esta manera unos 85 blindados de este primer diseño Cruiser. A la par de la producción general del Cruiser MK1 se produjo una versión de apoyo cercano. Este diseño también llamado MK1-CS de Close Support fue equipado con un obús de 3,7 pulgadas de 94 milímetros, con lo que podía disparar proyectiles de alto explosivo más poderosos. El cruiser MK1 fue empleado en las primeras campañas de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo en la campaña francesa, participando en varias batallas sobre el río Somme, saliendo muy mal parado a causa de un contraataque efectuado sin apoyo artillero. Otros tantos fueron desplegados en el norte de África, llegando a participar en la operación Compass contra el avance italiano sobre Egipto, logrando sobreponerse a los blindados mal armados que éstos disponían. En esta primera etapa de la guerra se mostró que era un blindado eficaz a la hora de atacar Gracias a su cañón de dos libras, el cual podía hacer frente a los carros de combate ligeros italianos y también contra los primeros Panzer I y Panzer II. Incluso podía dejar fuera de combate a los primeros modelos de Panzer III y Panzer IV, hasta que aparecieron modelos más blindados y mejor armados en el frente. En contraposición, su armadura ligera lo hacía ser muy susceptible frente a cualquier arma antitanque enemiga. E incluso las torretas auxiliares del casco supusieron un gran peligro para su tripulación y en especial para los operadores de las mismas ya que la protección de la pantalla frontal era muy débil, comparado con una placa de acero normal. También tuvo bastantes problemas con sus orugas, los cuales tendían a salirse de pista en marchas largas, necesitando una constante supervisión y mantenimiento. El modelo cruiser MK2, también llamado A10, nació como una adaptación del blindado de infantería del cruiser MK1, pero finalmente fue rechazado y emplazado junto con los carros de combate, de caballería o de crucero. Este nuevo diseño mantuvo el mismo tren de rodaje compuesto por dos bogies acopladas a tres ruedas de carretera, con una de ellas más grande que las otras dos. Además, también mantuvo la misma suspensión que el MK1, contando con muelles helicoidales acoplados a las tres ruedas. Visto que la configuración de las torretas auxiliares era bastante obsoleta e ineficaz, además de ser vulnerable frente a cualquier impacto frontal, se decidió eliminarlas en este nuevo diseño del A10. En su lugar se decidió montar una especie de caja blindada para acomodar una ametralladora sobre el lado derecho. Esto también conllevó a un aumento de la armadura, debido a que la nueve estaba muy poco protegido. Y de este modo, en el cruiser MK2 se decidió incrementar el blindaje en todas sus partes llegando a tener una armadura en torno a las 7 a 30 mm. Con el que a su vez el peso experimentó una elevación notable hasta llegar a las 14 toneladas. Este diseño del A-10 heredó el mismo motor de gasolina que el diseño A-9, montando una EC A-179 de 150 caballos de potencia. Aunque en este nuevo diseño, más pesado, su rendimiento decayó hasta los 13 a 26 km hora, por el incremento del peso y de la armadura. Con la eliminación de sus torretas auxiliares, también hizo que se redujeran el número de sus ametralladoras Vickers, de 7,7 mm, quedándose en dos. Una en el lado derecho del casco y la otra en la torreta, de forma coaxial al cañón. Por lo que respecta al armamento principal, el MK2, al igual que el MK1, mantuvo el mismo cañón de 2 libras de 40 milímetros. Con la desaparición de una de las ametralladoras del casco, también lo hizo uno de sus integrantes, quedando constituida una tripulación de 5, con un conductor y un operador de ametralladoras en el casco y un comandante, un cargador y un artillero en la torreta. Bien, pese a su corta producción, existieron varios modelos de este Cruiser MK2. El primero fue llamado Cruiser MK2A, también llamado A10 MK1A. Este diseño solamente se distinguía por disponer de dos ametralladoras Besa de 7,92 mm, sustituyendo, de este modo, las dos ametralladoras Vickers de 7,7 mm, con lo que ganaron más precisión y eran en general menos engorrosas de usar, y más ligeras y compactas. Entre los modelos Mk2 y Mk2a se fabricaron en total unas 135 unidades entre los años 1938 a 1940. Al igual que el Cruiser A9, el Cruiser A10 tuvo también su modelo de apoyo cercano llamado Cruiser Mk2A CS. Este diseño también montó un obús de 3,7 libras de unos 94 milímetros para aumentar su potencia de fuego con proyectiles de alto explosivo más potentes. De esta versión se produjeron no más de unos 30 blindados de apoyo cercano. El Cruiser Mk2, al igual que su antecesor el Mk1, tuvo su bautismo de fuego en la campaña francesa de 1940. Al igual que su predecesor, el Cruiser A10 tuvo un desempeño deficiente, sobre todo debido a las orugas estrechas, que tendían a salirse. Esto también se vio acrecentado por la baja velocidad del que disponía, sobre todo en campo a través. Al inicio de la campaña del norte de África, en cambio, logró mejores resultados frente a los blindados italianos, los cuales estaban mal blindados y peor armados. Ya con la entrada del Africa Corps en Libia y con la utilización de los cañones PAK 36 de 3,7 centímetros, Sumado a problemas de confiabilidad con las orugas que achacaban al diseño, incrementó sus pérdidas y su utilización se redujo mucho en el campo de batalla. No obstante, estuvo presente en unidades reducidas y jugó un papel pequeño en operaciones como Crusader y Battle Axe durante el año 1941. El prototipo de carro de combate estadounidense Christie suscitó mucho interés en varios países europeos para poder crear una estirpe de carros de combate veloces. Uno de los mayores interesados en el prototipo fue la Unión Soviética, que partiendo del modelo Christie supo sacar un carro de combate de crucero muy equilibrado, el BT. Los británicos, viendo el éxito que obtuvo el BT soviético, trataron de crear un diseño nacional inspirado en los componentes del blindado Christie. De este modo nació el diseño Cruiser MK3, también conocido como A13 MK1. El tren de rodaje de este diseño MK3 estaba conformado con una suspensión Christie hecha de cuatro resortes helicoidales verticales que se unían a las cuatro grandes ruedas de carretera que disponía el diseño. El cañón utilizado por este diseño del Cruiser A-13 no varió en absoluto respecto a sus antecesores. Siguió equipando un cañón de 2 libras de 40 milímetros, además de contar con su ametrallera Vickers de 7,7 milímetros coaxial. En este diseño el casco fue modificado alargándolo y también eliminó la posición del operador de ametrallera del casco, quedando solamente el conductor en el centro del casco y mientras que el artillero, el cargador y el comandante se mantuvieron sin cambios en la torreta, adquiriendo de esta forma una tripulación de cuatro. Los diseños cruiser anteriores habían resultado ser blindados con poca armadura, por lo que en este nuevo diseño A13 se especificó que el blindaje tuviera hasta 30 mm, contando con placas de 6 a 30 mm, y con un peso en torno a las 14 toneladas. Por otro lado, el motor fue mejorado, en este cruiser MK3, a un motor de gasolina Nutfield Liberty con una potencia de unos 340 con lo que llegó a alcanzar una velocidad máxima de 48 km/h. El MK3 tuvo una producción bastante modesta, de unas 65 unidades, entre los años 1938 a 1939, debido a que ya se estaba trabajando en el que sería su sucesor, el cual traía muchas mejoras que actualizarían el diseño A13. Pese a tener una producción corta, el diseño MK3 tuvo un modelo de apoyo cercano llamado cruiser MK3 CS. Este diseño, como los anteriores modelos de apoyo cercano, contó con un obús de 3,7 libras de 94 milímetros montado en su torreta y que disparaba rondas de humo y proyectiles de alto explosivo el cruiser mk3 entró en acción en el año 1940 durante la campaña francesa junto con la fuerza expedicionaria británica en francia resultó ser un diseño que pese a su gran velocidad seguía teniendo una armadura muy débil y un motor poco confiable pese a su potencia muchos de ellos se perdieron durante los enfrentamientos contra los blindados alemanes y otros tantos fueron abandonados sobre el terreno, tras la retirada de Francia. También estuvo en otras campañas, como en la campaña griega y en la campaña del norte de África, con el mismo resultado. Una vez iniciada la producción del cruiser Mk3, se identificaron ciertas deficiencias con el diseño. Es por ello que se decidió diseñar uno blindado partiendo del anterior. De este modo llegó el cruiser Mk4, también conocido como A13Mk2. La principal problemática del A13Mk1 fue su armadura, el cual seguía siendo muy débil. Es por ello que en este diseño se decidió aumentar el blindaje en ciertos puntos, por ejemplo, en la parte frontal del casco, alcanzando los 30 mm de armadura. Mientras que en la torreta se implementaron placas inclinadas para aumentar la efectividad del blindaje. El diseño de este modo pasó a tener placas de acero remachadas de 6 a 30 mm. Por lo que respecta a las demás características se mantuvieron sin cambios o con pocos cambios. Seguía equipando un cañón principal de dos libras de 40 milímetros y una metralleta Vickers de 7,7 milímetros complementaria. También contaba con el mismo número de integrantes, compuesto por cuatro tripulantes, los cuales eran un conductor, un artillero, un cargador y un comandante. La propulsión también fue heredada de su anterior modelo, contando con un motor de gasolina Napier Liberty de 340 caballos de potencia. Aunque en este diseño el rendimiento se resintió algo al contar con un peso en torno a las 15 toneladas, alcanzando de este modo los 42 a 45 km hora. Y respecto a su tren de rodaje también retuvo las cuatro ruedas de carreteras grandes y una suspensión de resortes helicoidales en vertical. Este diseño tuvo una producción más grande, llegando a fabricarse 665 blindados entre los años 1939 a 1941. A lo largo de su producción, el Cruiser Mk4 tuvo un modelo, el Cruiser Mk4A. Este diseño prácticamente solo trajo un cambio de ametralladora, pasando de la problemática ametralladora Vickers de 7,7 mm a una más compacta y precisa como la Besa de 7,92 mm. Las necesidades de la guerra hicieron que la producción de estos cruiser MK4 fuera de vital importancia, para surtir a las divisiones blindadas del ejército británico desplegados en Francia. A menudo muchos eran directamente enviados al frente desde la fábrica, sin tener tiempo para que la tripulación se adaptara al blindado. Este apresurado despliegue hizo que muchos carros de combate sucumbieran contra el enemigo, principalmente por inexperiencia. Con la retirada del ejército británico de Francia, hizo que muchos cruiser quedaran en suelo francés. Ya fueran destruidos, saboteados o abandonados intactos. El Cruiser MK 4 volvió a desplegarse en batalla sobre el norte de África, logrando buenos resultados en los primeros compases de la guerra, como en la Operación Compass contra los italianos, y posteriormente también fueron empleados en operaciones como Crusader y Battleaxe contra los primeros diseños alemanes del Africa Korps. Ya a partir de 1941 su testigo fue recogido por el blindado Crusader. Buscando un diseño más económico y liviano del cruiser, se decidió desarrollar un nuevo diseño, el cruiser MK5 Covenanter, o también conocido como A13 MK3. Para mantener un peso liviano de 18 toneladas, se decidió crear un blindaje con amplio predominio de los lados inclinados, para reducir el acero utilizado. De este modo, el diseño tuvo una armadura comprendida por placas de 7 a 40 milímetros. El diseño del Covenanter trajo un perfil bajo debido a su casco soldado y bajo, sumado a una superestructura que apenas sobresalía del casco, por lo que también la torreta estaba bastante pegada al casco. El tren motriz, por su parte, mantuvo la suspensión Christie, heredada de sus predecesores, y también retuvo las cuatro ruedas grandes de carretera. El armamento es otro componente que no cambió en este nuevo diseño. Seguía montando un cañón de 2 libras de 40 milímetros y una ametralladora BESA de 7,92 milímetros situada de forma coaxial al cañón. También el Covenanter, como sus antecesores, tuvo la misma tripulación, compuesta por cuatro personas, con un comandante, un cargador, un artillero y un conductor. Por su parte, respecto a la propulsión, se decidió montar un motor de perfil bajo, como un motor de gasolina Meadows Flat 12 de 340 caballos de potencia, con lo que pudo llegar a alcanzar una velocidad máxima de unos 50 kilómetros hora. El Covenanter, pese a contar con un diseño lleno de problemas, tuvo una producción bastante extensa, produciéndose al menos unos 1771 blindados entre los años 1939 a 1943. El Cruiser Mk5 tuvo varios modelos que intentaron mitigar ciertos problemas de refrigeración y mecánicas del diseño. El primer modelo, también llamado Covenanter Mk1, disponía de un casco soldado y unas ruedas de carretera de aluminio para aligerar su peso, aunque pronto volvió al casco remachado y a recuperar las ruedas de acero por falta de confianza en los componentes del blindado por parte de los diseñadores. El diseño se caracterizó por tener fallos mecánicos y también de enfriamiento. Hubo también un modelo de apoyo cercano llamado Comenanter MK1 CS, con el que montó un obús de 3 libras de 76,2 mm en la torreta. Con el Comenanter MK2 se modificó el sistema de enfriamiento añadiendo un enfriador de aceite en el radiador. También tuvo su modelo de apoyo cercano llamado Comenanter MK2 CS. Como su modelo anterior disponía de un obús de 3 libras, además se utilizó como blindado de observación para guiar los ataques de artillería, incorporando una radio de mayor alcance. El modelo Covenanter MK3 trajo un nuevo sistema de enfriamiento mejorado, además de otros cambios como la instalación de filtros de aire en la parte trasera. El modelo MK3 también tuvo su modelo de apoyo cercano armado con un obús de 3 libras de 76,2 mm, llamado Covenanter MK3CS. Por último, existió un modelo llamado Covenanter MK4, el cual era básicamente una producción igual a la del MK2, pero con varias mejoras del MK3. Pese a contar con una producción bastante grande, el Covenanter fue un diseño que sufrió de constantes achaques mecánicos y también de enfriamiento del motor, debido principalmente a un mal diseño del blindado. Esto hizo que jamás saliera de las islas británicas. Principalmente fue usado para entrenamiento de las tripulaciones de carros. El único variante que pudo ser desplegado fue el modelo pontonero del Covenanter, también llamado Bridge Layer. Debido a la gran falla con la ventilación del motor del Covenanter, los ingenieros tuvieron que arreglárselas para diseñar un nuevo blindado que solventara este problema. De este modo nació el diseño Cruiser MK6 Crusader, también conocido como A-15. Este diseño combinaba un casco más largo, además de heredar ciertos componentes del Covenanter, como por ejemplo su torreta de lados inclinados. Como el casco fue alargado, su tren motriz disponía de cinco ruedas de carretera grandes, además de contar con una suspensión basada en muelles helicoidales Christie. Los motores elegidos para propulsar este A15 y sus variantes fueron los distintos modelos de motores de gasolina Nuffield Liberty, con un desempeño máximo de unos 43 km/h. El primer modelo llamado Crusader Mk1 fue el diseño de producción original del Crusader. Llegado a mediados de 1940, se caracterizó por disponer de un blindaje en torno a los 6 a 39 milímetros, suficiente para hacer frente a los cañones antitanque alemanes de esa época como el PAK 36 de 3,7 centímetros. También contó con un armamento compuesto por un cañón principal de 2 libras de 40 milímetros y dos ametralladoras BESA de 7,92 milímetros con una situada de forma coaxial al cañón y la otra situada en el casco, en una especie de torreta auxiliar, que por cierto a menudo por razones prácticas se desmontaba. La tripulación de este primer modelo del Crusader estaba comprendida en unas cuatro a cinco personas, con un conductor, un artillero, un cargador, un comandante y dependiendo de la disposición de la torreta auxiliar del casco, podía disponer también de un operador de ametralladora o no. Este modelo también tuvo un variante de apoyo cercano llamado Crusader Mk1 CS, con lo que se armó este blindado con un obús de tres libras de 76,2 milímetros en vez del cañón de dos libras. Con la llegada de cañones antitanque alemanes más potentes, como los cañones de cinco centímetros de los Panzer, Hizo que el Crusader tuviera que adquirir más protección. De este modo llegó el modelo Crusader MK2. Este diseño montaba placas de entre 6 a 49 milímetros y llegó a tener un peso de unas 19,3 toneladas. El armamento de este segundo modelo seguía siendo el mismo, con un cañón de 2 libras de 40 milímetros y 1 a 2 ametralladoras besa de 7,92 milímetros complementarias, dependiendo si mantenía o no la torreta auxiliar del casco. Al igual que el MK1, la tripulación varió según si disponía de esta torreta auxiliar, teniendo una dotación de cuatro o cinco personas. Este segundo modelo también tuvo su variante de apoyo cercano llamado Crusader Mk2 CS, con lo que se sustituyó el cañón de dos libras por un obús de tres libras, y algunos incluso montaron una radio de mayor alcance para coordinar ataques de artillería. El último modelo en llegar a los campos de batalla del norte de África fue el Crusader Mk3. Este diseño contó con una armadura más robusta Compuesta por placas de 6 a 51 milímetros, con el que su peso se elevó hasta las 20 toneladas. Una de las mejoras más importantes que tuvo este modelo fue la sustitución de su cañón de 2 libras por uno más potente, de 6 libras, de 57 milímetros. Esto se debió por el retraso de la producción de sus sucesores, como el Cruiser Mk7 y el Cruiser Mk8. Otra característica de este modelo fue su tripulación, que en este modelo se redujo a tres integrantes, debido a que el cañón de 6 libras ocupaba mucho espacio en la torreta. Por lo que se tuvo que quitar al cargador. De este modo el comandante tuvo que asumir ese rol. En este modelo se decidió eliminar definitivamente la torreta auxiliar del casco, perdiendo otro integrante y una metralla pesa, con lo que el modelo solamente tuvo una metralla pesa de 7,92 mm montada de forma casual al cañón. En total pudieron ser entregadas unas 5.300 unidades entre los años 1940 a 1943 entre todos los modelos Crusader. El Crusader hizo acto de presencia durante la campaña del norte de África para el año 1941. Fue enviado apresuradamente y en gran cantidad hasta Egipto para participar en combates tan memorables como las operaciones Battle Axe y Crusader. Pese a los problemas mecánicos, el Crusader demostró ser muy veloz en el campo de batalla, más veloz incluso que sus homólogos blindados utilizados por Alemania e Italia. Pero en cambio, su protección ligera y su potencia de fuego limitada. Dado por el poco potente cañón de dos libras, hicieron que en muchas ocasiones el Crusader tuviera que acercarse de manera peligrosa a los blindados enemigos para combatirlos a una distancia en el que su cañón pudiera ser letal. También tuvo bastantes fallas mecánicas, principalmente debido a la refrigeración, haciéndolo poco confiable. Ya cuando pudieron solventar este problema mecánico, con los variantes más avanzados, la aparición de carros de combate mejores, de mejores prestaciones para el año 1943, como el Sherman estadounidense o el Cromwell británico por ejemplo, hizo que el Crusader se relegara como blindado de segunda línea. Debido a los problemas mecánicos asociados a los motores de los Crusader, se decidió crear un nuevo diseño de carro de combate de crucero. Este blindado fue conocido como Cruiser MK7, Cavalier, o A24. Era relativamente similar en dimensiones al Crusader, pero disponía de a su vez de ciertos complementos rediseñados. Básicamente era un Crusader mejorado. Disponía de un casco hecho de placas de acero soldadas entre sí, con pocos elementos atornillados. La torreta, por su parte, era completamente nueva y lo suficientemente espaciosa para que tres integrantes operaran el cañón que montaba. La torreta disponía de una forma cuadrada y de seis lados similar a un hexágono. En este diseño de crucero, la armadura se amplió montando placas de 6 a 64 milímetros, con el que llegó a alcanzar un peso en total de unas 27 toneladas. El Cavalier fue armado con un cañón de 6 libras, de 57 milímetros además de contar con dos ametralladoras BESA de 7,92 mm, situadas, uno en el casco y la otra de forma coaxial al cañón. La tripulación también supuso un incremento quedándose en cinco integrantes, con un conductor y un operador de ametralladora copiloto en el casco y en la torreta un cargador, un artillero y un comandante. El tren motri del A-24 constaba de un conjunto de seis ruedas de carretera grandes, parecidas al Crusader, y una suspensión basada en la suspensión Christie mejorada. Para solucionar los problemas con el motor que disponía el Crusader, se apostó por montar un nuevo y mejorado motor de gasolina Nutfield Liberty de 410 caballos de potencia, con lo que se esperaba un rendimiento en torno a los 40 km/h. En este diseño del Cavalier, el nuevo motor equipado experimentó serios fallos y resultó ser todo un fiasco para el diseño. Es por ello que su destino fue igual al del Covenanter, empleado principalmente para entrenamiento de tripulaciones de carros o para su uso en cometidos auxiliares. Como puesto de observación de artillería o blindado de recuperación. De este modo, su producción fue bastante paupérrima, fabricándose no más de 500 unidades entre los años 1942 a 1943. La necesidad de un nuevo motor, que no sufriera de problemas de refrigeración, hizo que varias factorías trabajaran en diseños nuevos del Cruiser. Tres diseños heredaron el futuro del Crusader. El primero en salir a la luz fue el MK7 Cavalier, el cual siguió montando un motor Nudfield Liberty. Este diseño, como dijimos, también traía fallas en su potencia y en su refrigeración, por lo que su producción fue bastante reducida y condenada al fracaso. La necesidad de un nuevo motor era evidente, para propulsar el futuro diseño del Crusader, el cual sería denominado como Cruiser Mk8 Cromwell, o también conocido como A27. Los ingenieros en ese momento se fijaron en el motor de avión Rolls-Royce Merlin, el cual estaba dando buenos resultados con la aviación inglesa de la RAF. Por lo que decidieron adaptar este motor al nuevo prototipo del Cromwell. Con esta adaptación del motor de gasolina Rolls-Royce Meteor de 600 caballos de potencia, el blindado parecía recuperar la potencia y la confiabilidad deseada. No obstante, la creciente demanda de blindados cruiser y el retraso en la producción de los nuevos diseños hizo que se tomaran ciertas medidas para el año 1942. Por un lado, se decidió armar al Crusader con un armamento más potente compuesto por el cañón de 6 libras de 57 milímetros como una medida provisional para ganar tiempo en la producción del Cromwell. Por otra parte, una de las factorías, viendo que la fabricación de motores Meteor iba bastante lenta, decidió sustituir este motor en su producción de blindados por un motor Liberty, como una medida de transición para incrementar la producción y el despliegue más rápido del Cromwell. Por lo que a partir de aquí la producción se dividió en dos. Por un lado, el A27L llamado Centaur, equipado con un motor Liberty de 410 caballos de potencia, y por otro lado, el A27M, Llamado Cromwell y equipado con el motor Meteor de 600 caballos de potencia. Ambos diseños eran parecidos visualmente, salvo por disponer de un motor distinto. Disponían de un casco bajo y soldado y una torreta hexagonal, con una cara frontal plana y con placas de acero de 6 a 76 milímetros. También mantenían el mismo tren de rodaje con una suspensión Christie acoplada a sus seis ruedas de carretera grandes. El armamento al principio, en ambos casos, fue el cañón de 6 libras de 57mm, el cual fue mejorado en posteriores modelos de ambos diseños. También contaba con dos ametralladoras BESA de 7,92mm, con una situada en la torreta y la otra de forma coaxial al cañón. Ambos diseños también siguieron manteniendo la misma dotación compuesto por 5 integrantes, con un conductor, un operador de ametralladora copiloto, un cargador, un artillero y un comandante. Finalmente, la gran diferencia de estos diseños residía en su motor. Por un lado, el Centaur equipó un motor de gasolina Liberty de 410 caballos de potencia, con un desempeño en torno a los 40 km/h. Por otro lado, el Cromwell fue fiel al prototipo original montando un motor Meteor de 600 caballos de potencia, con lo que su desempeño se disparó hasta los 60 km/h. En comparación, el Centaur demostró tener un motor con una vida útil más reducida, con una confiabilidad menor, debido a que no pudo propulsar, de forma correcta, un blindado de 27 toneladas, sin ahogarse en distancias largas. Es por ello que su producción fue más limitada comparada con el Cromwell, construyéndose menos de un millar entre los años 1942 a 1943. Pese a contar con un motor insatisfactorio, el Centaur tuvo varios modelos de producción. El primer modelo llamado Centaur MK1 fue el diseño base, con lo que tuvo un armamento compuesto por un cañón de 6 libras de 57 mm. El Centaur MK2, por su parte, se diseñó en planos con un blindado con orugas más anchas, pero jamás fue llevado a cabo. Con el Centaur MK3, el cañón principal fue mejorado a una adaptación del cañón de 6 libras a 75 milímetros. Se cree que dos centenas de los modelos MK1 fueron adaptados con este cañón. Por último, existió el Centaur MK4, el cual básicamente era una versión de apoyo cercano, por lo que el armamento nuevamente fue sustituido por un Obus de 3,7 libras de 95 milímetros. El Centaur, al igual que el Covenanter y el Cavalier, fue utilizado como carro de combate de entrenamiento debido a su motor poco potente y poco confiable. No obstante, sus variantes especiales sí que fueron empleados durante la campaña de Normandía y en el empuje aliado hacia Alemania. Por su parte, el Cromwell fue producido en cifras más grandes. Por cada blindado a 27 producido, tres equivalían al Cromwell y uno al Centaur, produciéndose una cuantía total de 3.000 unidades entre los años 1943 a 1944. El blindado A27M también tuvo desarrollos y mejoras posteriores con sus distintos modelos de producción. El primer modelo del Cromwell fue el MK1, el cual fue un diseño parecido al Centro MK1, salvo por disponer de un motor meteor de 600 caballos de potencia. Por lo demás mantuvo el mismo cañón de 6 libras y la misma tripulación compuesta por 5 integrantes. Este primer modelo tuvo una producción reducida de unos 357 blindados, debido a la adaptación del cañón de 6 libras, al cañón estadounidense M3 de 75 milímetros, en los siguientes modelos del Cromwell. El modelo MK2, por su parte, no pasó la fase de prototipo. Traía unas orugas anchas y una torreta basada en el blindado de infantería Churchill MK7. También se barajó la retirada de la ametralladora del casco para almacenar más rondas de cañón en su interior. El siguiente modelo, el MK3, básicamente era un blindado Centaur reacondicionados con el motor de gasolina Meteor de 600 caballos de potencia aunque solamente 200 unidades fueron reconvertidas en este modelo. El modelo MK4 de lejos fue el diseño más producido y el más común del Cromwell. Con unas 1935 unidades producidas, trajo un diseño mejorado. Contó con un recalibrado del cañón de 6 libras llegando hasta los 75 mm. También tuvo una actualización del motor a una de última actualización del Meteor. El siguiente modelo fue el MK5. Este diseño básicamente tuvo un casco soldado y un cañón de 75 mm. Principalmente fue un modelo producido con especificaciones finales. El Cromwell también tuvo su modelo de apoyo cercano con el MK6. Este blindado de apoyo cercano básicamente disponía de un obús de 95 mm. Se produjeron unos 341 blindados de este modelo de apoyo cercano, basado en el Cromwell. Con el modelo MK7 se mejoraron los anteriores modelos MK4, 5 y 6 para montar un cañón de 75 mm y mejoras de la armadura frontal, hasta disponer de placas de 8 a 100 mm. En este modelo también las orugas se ensancharon, y la suspensión también recibió una modificación. Más o menos se reacondicionaron 1500 blindados de los modelos MK4, MK5 y MK6. Por su parte, el Cromwell MK7 también tuvo un modelo de apoyo cercano, llamado MK8, el cual disponía de un obús de 95mm, al igual que el MK6, pero basado en las especificaciones del MK7. El Cromwell empezó a usarse en las operaciones posteriores al día de. Demostró su potencial dentro de los regimientos acorazados, de reconocimiento, gracias a su velocidad y maniobrabilidad. No obstante, su blindaje, desactualizado, sumado a su poder antitanque escaso, probó ser insuficiente frente a los blindados alemanes como el Taiga y el Panther, como se vio en varios combates como en la Batalla de Villers bocage en la que los Cromwells no pudieron enfrentarse frontalmente a los carros de combate taiga alemanes. Para poder hacer frente a estos blindados alemanes tan duros, el Cromwell tuvo que ser escoltado a menudo por blindados que tuvieran el cañón de 17 libras, como por ejemplo el Challenger A30 o el Sherman Farfly, capaces de hacer frente al Panther y al Taiga, con su potencia de fuego. Durante la posguerra el Cromwell también fue utilizado en diversos conflictos, por ejemplo, en las etapas iniciales de la Guerra de Corea y en la Primera Guerra Árabe-Israelí, alargando su vida en el servicio hasta finales de los años 50. La necesidad de disponer de blindados de crucero con mayor potencia de fuego se hizo evidente con la aparición de los primeros blindados Taiga y Panther en los teatros bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos, por su parte, intentaron adaptar un cañón de 17 libras de 76,2 milímetros en un carro de combate Cromwell, ya que era una buena pieza de cañón antitanque capaz de confrontar a los blindados alemanes pesados, aunque debido al estrecho casco y al anillo de la torreta, el cual era insuficiente para acoplar este nuevo cañón. El diseño tuvo que rediseñarse y es así como nació el Challenger A30. El casco del Challenger era básicamente un chasis del blindado Cromwell, pero más alargado, ampliado para soportar su torreta, el cual era más pesada. El alargamiento también trajo la incorporación de una nueva rueda grande adicional al tren de rodaje. Y por todo lo demás, pues mantuvo la misma suspensión Christie acoplada a cada rueda. El A30 retuvo el motor de gasolina Rolls-Royce Meteor, de 600 caballos de potencia, el mismo que disponía el Cromwell, aunque en el A30, debido a su peso de 32 toneladas, su desempeño máximo cayó hasta los 51 kilómetros hora. El exceso de peso se dio en parte por su torreta pesada y su blindaje, el cual disponía de placas de 10 a 102 milímetros. Debido a que el blindado estaba equipado con un cañón de 17 libras de 76,2 mm, necesitaba una torreta de un perfil bastante alto y ancho para poder acomodar tanto el cañón como su munición. Complementando al cañón, el Challenger también disponía de una metralladora coaxial estadounidense Browning M1919 de 7,62 mm. Como el cañón de 17 libras disponía de una munición grande, para poder operarlo se estipuló que necesitaba dos cargadores, además de contar con su comandante, su artillero y su conductor, por lo que finalmente su tripulación quedó en cinco integrantes. Pese a ser un blindado con un formidable cañón, sus constantes retrasos en la producción hizo que solamente se produjeran 200 blindados de estos Challenger entre los años 1944 a 1945. El Challenger fue empleado en Francia en su empuje hacia Alemania durante el año 1944. Inicialmente no tuvo buena fama debido a a que se consideraba que su torreta era demasiado sobresaliente y con una protección insuficiente. Sin embargo, la confianza en el Challenger creció a medida que avanzaba la guerra, hasta el punto de que la tripulación lo prefería incluso por encima del carro de combate Sherman Firefly, debido a que fue un diseño rápido y maniobrable. Los británicos se dieron cuenta rápidamente en el norte de África de que no disponían de armas capaces de vencer a los Panzer alemanes más modernos. Ya que el cañón de seis libras de 57 milímetros había quedado bastante obsoleto para el año 1943. Visto esto, se decidió explorar nuevos diseños de blindados de crucero que tuvieran equipados un armamento más poderoso, como el cañón de 17 libras de 76,2 milímetros. El primer diseño en aparecer fue el Challenger A30, aunque debido a los retrasos en la producción, su fabricación fue bastante limitada. Siguiendo la escala del Challenger, salió el último diseño de carro de combate de crucero británico, que adaptaría el cañón de 17 libras, el Comet A34. El Comet básicamente era un diseño que en parte estaba basado en el Cromwell. De este modo compartí el mismo tren de rodaje con cinco ruedas de carretera grandes y también fue el último diseño británico de crucero en equipar la suspensión Christie. El A34 destacó por su peso, el cual llegó a tener 33 toneladas, el más pesado de toda la serie de los cruiser británicos eso se debió en parte a su armadura, el cual tuvo un blindaje compuesto por placas de 17 a 102 milímetros, resaltando la parte frontal de la torreta como el punto más protegido del blindado. Con esta formidable armadura, los integrantes del Comet estaban mejor protegidos frente a los proyectiles enemigos comparado con otros diseños cruiser. La tripulación lo componían cinco personas, con tres integrantes distribuidos en la torreta, con un comandante, un cargador y un artillero, y en el casco estaban sentados los restantes dos, con un conductor y un operador de ametralladora. Una de las apuestas más interesantes que tuvo el Comet fue su torreta. En el Challenger, la torreta fue diseñada especialmente para el cañón de 17 libras. Pero en cambio, en esta nueva torreta, fue el cañón el que fue adaptado para la nueva torreta soldada, dándole de este modo un perfil más bajo. El cañón elegido para equipar este blindado fue el cañón nuevo de alta velocidad de 3 libras, denominado como 77mm HV. Una versión modificada del potente cañón británico de 17 libras, y el cual era más corto y menos potente, pero a su vez más preciso que este. Además del cañón, se instalaron dos ametralladoras Besa de 7,92 milímetros, con una situada en el casco y la otra al lado del cañón y de forma coaxial. El Comet obtuvo un desempeño de unos 51 kilómetros hora gracias al motor de gasolina Meteor de 600 caballos de potencia fabricado por la empresa Rolls-Royce, y que tan buenos resultados había tenido tanto al equiparlo a un avión que a un blindado. Al igual que sus antecesores, Challenger y Cromwell, el Comet tuvo retrasos en su producción, posponiendo la producción hasta el año 1944. Aún así se pudieron completar en torno a unas 1.200 unidades entre los años 1944 y los primeros años de la posguerra. El Comet empezó a entregarse a finales de 1944, aunque debido a la ofensiva de las Ardenas, su uso en combate tuvo que esperar debido a que las tripulaciones aún no estaban entrenadas con el nuevo carro de combate. Ya a partir de 1945 se empezó a desplegar sobre el noroeste en tierras belgas. Aunque finalmente no participó en combates importantes, sino más bien en pequeñas escaramuzas o combates, debido al avanzado estado de la guerra. Ya en la posguerra fue sustituido rápidamente por el primer diseño de carro de combate principal británico, que sería el Centurión. No obstante, estuvo en servicio en varios países como Palestina, en el sector británico de Berlín o en Hong Kong. Pues bien, amigos, amigas, espero que os haya gustado esta tercera parte sobre los carros de combate de crucero británicos empleados durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que no se os haya hecho largo, ni difícil de seguir, debido a la gran cantidad de carros de combate de crucero que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica, podéis dejármelo en la caja de comentarios tranquilamente. Ya sabéis que me encanta leer todos vuestros comentarios y responderos a todos y a cada uno de vosotros. Luego también os pediría que si os gusta el contenido que hago, o si os gusta el canal, eh, no dudéis en suscribiros y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeo y para estar enterados de las últimas noticias eh, relacionadas con el canal. Y nada más, la próxima semana os traeré el nuevo vídeo avance con los nuevos temas que veremos próximamente en el canal. Os puedo adelantar que estará relacionado con la guerra civil española. Y bueno, pues espero que los temas elegidos sean de vuestro agrado. Por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal nada más por mi parte un saludo a todos amigos amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.